Fabiano, buenas tardes. Es mi primer video de una serie de videos que me permitiré hacerles llegar. El de hoy se trata de la tal RAP, Región Autónoma de Planificación del Caribe. Este es un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno de los Estados Unidos con el propósito de romper el concepto de unidad nacional. Es regresivo, es lesivo y es altamente en contra de los intereses del proyecto colectivo de nación. Como referencia se tiene la experiencia que se vivió en Bolivia en su momento, cuando los habitantes o los ricos de la gran región de la media luna boliviana no querían a Evo porque era indio, y los de la media luna boliviana no se consideran indios, se consideran blancos. Así ellos podían negociar directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Esta experiencia y este mecanismo va a ser aplicado acá en Colombia. Un cacique de cada región determina la suerte de, en este caso, 11 millones de costeños. Están vendiéndola como una gran conquista de los costeños. Esto no es ninguna conquista. 11 millones de costeños vamos a quedar en las decisiones de una sola persona. La tal Región Autónoma de Planificación del Caribe ha sido creada para mantener los privilegios de los Estados Unidos y las corporaciones que hoy mantienen una política extractiva. Así, mañana o pasado, si el presidente no es fiel a los intereses y a los privilegios de los Estados Unidos, pueden negociar directamente con el presidente de los Estados Unidos o con cualquier corporación, y el presidente queda vacío de poder. Y nosotros debemos salir a la calle a protestar, así como hoy lo hizo la Universidad del Atlántico. Debemos buscar los mecanismos para derogar este tipo de normas. Gracias, colombianos.